Ahora nos ocupamos de la situación de los colegios secundarios aquí en la ciudad de Buenos Aires. Son 15 los establecimientos que están tomados por los alumnos, inclusive en las últimas horas, estudiantes del Carlos Pellegrini, que depende de la Universidad de Buenos Aires, también se sumaron a esta protesta. Aquí los detalles. La toma del Carlos Pellegrini tiene como eje la solidaridad con los reclamos de los colegios porteños, pero también por el estado de su edificio, que no depende de la ciudad, sino del gobierno autárquico de la Universidad de Buenos Aires. Volvemos a la toma, entendiendo que obviamente nos sumamos a los colegios de la capital que no recibieron ninguna respuesta favorable por parte del ministro Bullrich. Ratificamos semana a semana que este gobierno de Macri es incompatible con la educación pública, es incompatible con los intereses de los estudiantes. Ratificamos por eso semana a semana que nuestra intención, justamente nuestra lucha, es para defender la educación pública, para conseguir nuestras reivindicaciones. Nosotros de Carlos Pellegrini puntualmente tenemos problemas de infraestructura, como es el tema de la instalación eléctrica, que a partir de la instalación de la caldera, que es un reclamo histórico que teníamos más de 6 años, que no teníamos calefacción, se instaló la caldera y a partir de eso estalló la instalación eléctrica, colapsó, y por eso en los últimos días tuvimos varios cortes de luz, al mismo tiempo como que tenemos problemas de mantenimiento edilicio, como de puertas, ventanas, picaportes, y incluso llegando al caso de que hace un tiempo ya se cayó un pedazo de un techo de un aula, y por eso hoy estamos movilizándonos al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires en reclamo de todos nuestros problemas edilicios.